Dice, calcula la superficie y el volumen de la Tierra, sabiendo que la longitud del Ecuador es de 40.000 kilómetros. Esto es la Tierra. El Ecuador es una línea alrededor. Si yo cojo el Ecuador visto desde arriba y sé que mide 40.000, como la longitud de una circunferencia es 2 por pi por el radio, yo aquí tengo la longitud, que es 40.000, y tengo que despejar el radio. Entonces el radio es 40.000 partido 2 pi. Es que lo tienes que hacer tú, yo no te puedo decir lo que Pero tienes que que no, no poner. entiendo, es Ah, porque es yo que a tengo. mí se me viene el campo. Pero está diciendo que es una sinestesia. Porque habrá un sitio excedente. El radio de la Tierra es 6.366,20 kilómetros. Y me piden la superficie y el volumen. ¿Qué hace? ¿Cómo era la superficie de un cubo? Digo, de una esfera. ¿Cómo era la fórmula? Yo sí me la acabas de decir. Me has dicho antes 4 pi r cuadrado. ¿De dónde la has sacado? No, no, el volumen no es 4 pi r cuadrado. ¿El área cuál es? Esto da 50929. 5818. ¿Vale? Kilómetros cuadrados. Fijaros si es grande la Tierra. ¿Y cuál es la fórmula del volumen? 4 tercios de pi r cubo. O sea que el volumen de la Tierra, casi nada. Cuatro por pi por 3, digo. 4 por pi por 6.366,2 partido 3. 26.666,68 kilómetros cúbicos de tierra.